Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video YouTube les mandará notificaciones para que no se pierdan el nuevo video. Muchas gracias y ahora sí continuamos con el video. Comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios, Conspiraciones Universales y Yamal Casos de la Vida Brutal. En Conspiraciones Universales vamos a poder encontrar videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales. Es un canal con una temática parecida al canal de Paralogía. Y en Yamal Casos de la Vida Brutal vamos a encontrar videos de comedia y terror, o incluso pueden ser las aventuras del brujo Yamal. Les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos. El link va a estar en la descripción del video y también les voy a dejar un enlace en un comentario fijado. No se lo pierdan, recuerden, suscríbanse a estos dos canales. Muchas gracias y ahora sí continuamos. En este video les voy a enseñar la técnica correcta para poder desarrollar la telequinesis y poder obtener este poder en la vida real. Para tener telequinesis en la vida real y poder mover objetos como lo podrían ser cajas o cualquier otro objeto, e incluso poder levantar o hacer levitar a una persona con nuestras propias manos y mover cualquier tipo de objeto, lo único que se necesita hacer es tener una concentración óptima en nuestra mente. ¿Qué quiero decir esto? Que cuando vayamos a intentar mover un objeto y dirigirlo con nuestras manos, tenemos que tener una concentración óptima, es decir, no estar pensando en otras cosas, no estar pensando en diferentes cosas a la vez. Ese es un error que cometen todos los humanos, es decir, que tienen que estar solo concentrados únicamente en el objeto, y que en ese momento, escúchenme bien, escuchen estas palabras porque esto es la clave para que logren su telequinesis, que en ese momento no exista nada más para ustedes más que ese objeto, que en ese momento no exista pues ni lo que hay a tu alrededor ni nadie más. No existan las cosas que haya en tu entorno más que ese simple objeto, ya que en el momento muchas veces queremos mover objetos con nuestra mente y dirigiéndolos con nuestras manos, pero estamos pensando en la televisión que está allá atrás, en las personas que están hablando en el fondo, estamos pensando en los animales que están ahí. Los objetos que están ahí en el fondo nos están distrayendo. Esa es la verdadera clave de la telequinesis, para poder mover un objeto el que tú quieras. Para ti no debe de existir lo que hay en el fondo o lo que hay en el entorno o lo que hay en tu alrededor. ¿Por qué? Porque la capacidad mental, el poder psíquico, está enfocando su atención en otras cosas que no vienen al caso. Entonces, ¿cuál es la clave para lograr la telequinesis? La concentración mental en un solo punto. Espero que les haya quedado claro. En otro video voy a estar haciendo una plática más larga, voy a hacer un video resumido, pero bueno, este es un pequeño análisis de un resumen sobre cuál es la clave para desarrollar la telequinesis. Se recomienda hacer muchas meditaciones para lograr un equilibrio mental, y es que muchas veces también por eso no podemos lograr la telequinesis, porque estamos desequilibrados mentalmente, porque nuestra mente no tiene fuerza para mover un objeto, y esa es la respuesta.